Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos y cada uno de ustedes, mis queridos seguidores. Sean todos bienvenidos una vez más aquí a tu canal, Wilson Te Educa, como siempre, con un tema nuevo, un tema muy importante para ti, para tu conocimiento escolar. A esas grandes personas, estudiantes que me visitan desde España, Estados Unidos, México, Guatemala, allá en Portugal, por todas partes, donde quiera que me mandan su saludo, yo también lo llevo aquí en mi corazón. Hoy te traigo un tema muy importante, la microestructura. ¿Qué es la microestructura? Pues, como su nombre lo dice, micro de pequeño. Entonces, vamos a ver en qué consiste la microestructura y luego vamos a ver, finalizado este video, va a venir el video número 2, donde vamos a hablar de la macroestructura. Cada una de ellas tiene una función en lengua castellana y hoy aquí en una forma sencilla, elemental, la vamos a conocer para poderla identificar en cualquier texto o para nosotros aplicarla también en cualquier momento. Entonces, vamos a ver el concepto y luego algunas condiciones con ejemplos para que la puedas entender perfectamente. Dice que ella es la manifestación superficial del texto. Es lo que hacemos del texto, pero en una forma superficial, es decir, lo más elemental que podemos hacer del texto. A la cohesión lineal entre proposiciones y, por lo tanto, de las oraciones que las expresan. Está integrada por las relaciones entre proposiciones y las secuencias de oraciones. ¿Qué quiere decir la microestructura? Que nosotros tenemos que ir de acuerdo a cada una de las oraciones, detallándolas, ordenándolas y teniendo en cuenta la cohesión para que ese hilo de entrelación se pueda entender sin ninguna clase de inconveniente. Porque si no tiene cohesión, prácticamente no va a ser entendida la microestructura. Entonces, acá podemos ver algunos elementos que son muy importantes, como son las ideas elementales del texto. Tiene que tener claro que esas ideas sean prácticamente sencillas, sean muy, muy claras para que la microestructura se pueda entender. Continuidad temática entre esas ideas de progresión temática e hilo conductor. Esto quiere decir que tenemos que ir ya en lo primero, cuando hablamos aquí de ideas elementales del texto, quiere decir que es lo más básico, es lo más sencillo y que el segundo paso que viene, que sería este, es la continuidad temática. No nos podemos apartar de esa idea primaria, esa idea que dimos elemental, sino que vamos a seguir una secuencia, va a ser el engranaje en el segundo paso de lo que es la microestructura para que podamos darnos a entender con los demás. También relación entre las ideas causa-efecto, descripción-explicación. ¿Qué quiere decir esta partecita acá? En la relación entre las ideas, causa, efecto, descripción, explicación. Hombre, que ya nosotros teniendo en cuenta esas, la primera idea, la segunda, que van siendo engranadas, que van siendo encajadas, acorde, van encajando una con la otra. En la tercera tenemos que dar explicación concreta, explicación precisa acerca de la microestructura de lo que es el tema en general. Los signos de puntuación y los conectores juegan aquí un papel fundamental, un papel muy importante para que te puedan entender. Porque si no utilizas estos signos de puntuación, no utilizas estas reglas, prácticamente vas a tener problemas para que te puedan entender lo que quieres explicar, lo que quieres decir. Vámonos a algunas condiciones que son muy, pero muy necesarias en la microestructura. Primero, construcción adecuada de oraciones y párrafos. Esos párrafos, esas construcciones deben ser muy, pero muy precisas para que te puedan entender. Uso apropiado de conectores. Estos conectores,
ya sean los coordinantes, los subordinantes, las locuciones, siempre tienen que ser de acuerdo a cada uno de los párrafos para que no vayas a tener contraproducencia o no vayas a tener sentido contrario, que te vayas a contradecir a lo que en realidad vas a expresar. Otro, uso adecuado de personas gramaticales, como los verbos, las concordancias de personas, género y número. Todo eso tienes que tenerlo en cuenta, porque qué tal si hablas en singular y luego vuelves a hablar en plural y prácticamente no tienes en cuenta la persona, ni el número, ni tampoco lo que es lo que tiene que ver con el género. Entonces, cuando haces todo esto, cuando tienes en cuenta estas condiciones, prácticamente tu microestructura va a ser una de las mejores. Y por último, la selección léxica. Uso correcto de signos de puntuación, la ortografía, la acentuación. Eso es muy importante en todo escrito, en cualquier trabajo que vayas a hacer. Ya sabes que la ortografía, los signos de puntuación van siempre a formar van a tener mucho sentido en cuanto a lo que tú quieras dar a entender, porque un signo de puntuación que no coloques, de inmediato la palabra va a transmitir otra idea, otro significado semánticamente, y no nos podemos quizás dar a entender en cuanto a lo que acabamos de escribir. Si te gustó este video, una manita hacia arriba, no olvides activar la campanita. Además, te invito a que te suscribas y que me dejes un hermoso comentario. Chao, nos vemos muy pronto.